Los delitos que se cometen a través de las redes sociales han aumentado según lo reportado por las autoridades relacionadas al sector justicia. Es por ello que se llevó a cabo un taller regional para abordar esta temática y mejorar los niveles de las políticas públicas que castiguen y sancionen toda violencia contra estas menores de edad que son quienes están convirtiendo en víctimas este flagelo. Las víctimas son... Desgraciadamente, todos los niños menores de 18 años, pero específicamente la población va de 8 a 12 años los más vulnerables en el tema de delitos de pornografía infantil. Pero en temas relacionados a lo que es la seducción de menores por el uso de las tecnologías, o como le conocemos como grooming, sexting o sextortion, son una población más de adolescentes. Estamos hablando de 12 a 18 años.